Bienvenidos a Ánimo en su episodio número 5. Vámonos con la primera carta de ánimo. Por favor, comenten qué les parece esto. Esta se llama... Eh, Hola, friki. Hola, friki. A ti que te gustan los sabores de papas que nadie se come y te puedes poner los pants con zapatos sin miedo a la humillación social. A ti que muestras con orgullo tu pancita y celebras con orgullo. Me traje unos tacos bien sabrosos. Tú que te perforaste o te maquillaste bien, perrón, pero alguien te hizo sentir mal solo porque se sorprendió de verte así. Tú que sacas la lenguita cuando haces un esfuerzo. Tú que sabes en qué episodio y en qué temporada sale aquel momento de tu caricatura favorita. O orgullosamente dices que leíste todos los de Game of Thrones y de niño te querías Harry Potter. Tú que tienes una voz gangosa, que tus amigos imitan o una... Esa chistosa de la que todos se ríen. <laughs> Tú que asistes a este evento sin vergüenza de celebrar quién eres. Tú que te maquillas, llenas de glamour y sales a la calle dragueando y sin miedo a escuchar el grito estúpido de algún homofóbico porque estás ocupada empoderándote y dejando tu mensaje a una sociedad que se encuentra en progreso. Tú que tuviste problemas para hacer amigos en la infancia, pero ahora tienes a un grupo de frikis como tú. Aquel o aquella que se anima a peinarse los pelos de punta y a bailar sin miedo a las burlas. Tú misfit, tú raro, tú freak. Tú, como sea que te haya dicho la sociedad, tú eres un chingón. Siéntete orgulloso porque eres una pieza única en esta sociedad en la que está tan de moda ser todos iguales. Celébrate por ser distinto, por ser la oveja negra o la persona con los ideales locos. Abraza esos ideales locos, celébrate, alégrate, eres auténtico, eres única, eres guapísime. Tus pasos raros nos encantan a otro grupo de raros y tus maneras únicas de maquillarte habremos muchísimos que la celebraremos. Eres una gema única llena de perfectos errores físicos y humanos. Eres un conglomerado de logros y fallas que solo tú conoces a fondo. No tengas miedo de ser raro porque aquellos llamados locos ahora son los más celebrados, los recordados, los que hacen historia y nos hacen sentir. Gracias por ser como eres, friki hermoso y perfecte. Domingo, ¿qué te pareció la carta? Eh, liberadora, me, me gustó mucho, me identifiqué con muchas cosas. Porque muchas veces te sientes mal por ser raro hasta que de repente ves que son muchos. Claro. Dices que somos muchos los raros, güey. Qué chido. Y te sientes mucho más cómodo en un, encontrando ese grupo de raros. A veces toma tiempo y muchas veces los vas encontrando en el camino, pero vas a encontrar a tu grupito de misfits. ¿No, no crees que si conoces a alguien lo suficiente, siempre termina siendo raro en algo? O sea ves a alguien muy normal, empiezas a convivir con él y dices, güey, es raro. Güey. Sí, pero ante estos estándares que impone la sociedad, como claro, claro. apartan muchas veces a ciertos individuos por ciertas conductas, por una manera de vestimenta, por cómo se expresan, etcétera. Y, sí, y, y, y yo he estado en ese lugar, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha eh, ninguneado la sociedad? Y ni siquiera yo puedo decirlo desde una posición eh, en la que muchísimas personas podrían profundizar más, que es como discriminación, racismo, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces has sido rechazado por ser único, güey? Entonces celebra eso que eres, que eres bien chingón y que somos muchísimos frikis, güey. Pero eres una gema única, güey. Acuérdate de eso, güey. Cuando te sientas raro, cuando te sientas mal, cuando te sientas triste, este es un gran consejo que me dieron, eh, que es escribe un día todos tus eh, todas las cosas en las que eres bueno, todas las cosas en las que eh, te consideras talentoso. Entonces, ¿cuáles pondrías? Así, de bote pronto. Así, ponte. Sí, te tengo... tienes que bajar en una hoja. 20. ¿Cuál es el. Ajá, o sea. El... manejando. <laughs> no, cualidades de persona, güey. Este, güey, la reversa. Soy de los que en reversa sí. suena. <laughs> de lo rápido que lo hace, carnal. No, lo Chábrate a la, la gente que hace, que hace eso, ¿no? Siendo que si sí eres de esos, ¿Qué? que se puede echar en reversa tan rápido que hasta el coche suena. <laughs> Esa es la reversa de un suru. No. Son los que lo hacen, sí. Claro. No, cualidades como persona. Puede ser limpio, ordenado, caballeroso, etc. Eh. Creo que soy buena persona. Sí, eres una gran persona. Entonces, enumeras muchísimas, las pones en una hoja, o las pones en tu cabeza, te va a servir más tenerlas en una hoja o en tus notas del teléfono. Entonces, o en tu grupo de WhatsApp que tienes contigo mismo. Entonces, un día que te sientes mal y un día que te sientes desmotivado, lees eso y dices, no mames, que yo pienso todo esto de mí y sí es cierto. Entonces, te va a ayudar a poder eh, salir adelante si alguna vez la sociedad o tus mismos pensamientos te hicieron sentirte apartado o triste eh, de la sociedad. Me, me identificó mucho eso que dijiste. De que te hicieron sentir raro porque llegaste diferente. O sea, que te, te hiciste algo, que te gustó. Sí. A mí me pasa eso mucho. Me pongo un sombrero y digo, ¡Ah, qué bien me veo! Pero qué pena salir así. No, Domingo. Con todo respeto y celebrando los raros, te has de ver bien pendejo. De no, sombrero. no tienes ni idea. Sí, no ¿verdad? lo hagas. No tienes ni idea. Por eso no lo hago. ¿Ven? 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 No es por eso por no lo hago. gente como ustedes. Por, ajá, por estas cosas no traigo mi sombrero. Por eso... Pero hablando de celebrar lo único, me encontré ahora, ahora que está en boga el Mundial. Eh, una compilación de este portero el Ajá. Uh, de Liguita. Sí. ¿De dónde era? De Colombia. Colombia. Y entonces, de repente, aquí se va a ver, porque si me pongo a verla en el teléfono, ustedes se la van a tener que imaginar. Entonces, aquí se va a estar viendo. Y la gente que esté escuchando esto en redes va a escuchar bien la descripción. Liguita eh, lo que hacía era volar con las dos patas hacia adelante, o sea, se aventaba no. como hacia el piso en una lagartija y echaba las dos Piernas hacia adelante para poder sacarlo como con, como con un sus, escorpión. Como un escorpión. Así como. Sí, como que decía: lo puedo agarrar con Ajá. las manos, pero no. Y se volvió como un sello. Entonces se volvió. No lo hizo tantas veces, pero encontré una compilación en YouTube donde hay 10. Y algunos son en entrenamientos. Ya en una se está hecho un pinche cerdo el, el higuita y ya ni siquiera le pega bien. Ya da un pinche rebanón ahí. Y es muy peculiar verlo sin balón, además. Se ve muy raro el movimiento si no hay un balón involucrado. Es como, ¿qué hace ese tipo? Le está dando una convulsión o qué chingado, güey. Pero después de ver esa compilación, escuchaba a los narradores en la compilación como decían como eh, ahí está! ¡Ahí está el famoso, la característica de Liguita Iguain, el sacado de escorpión! ¡Ahí está, lo pueden ver! <laughs> y, y me puse a pensar como, ¡qué chingón! Y por eso escribí la carta a Hola Friki, como, ¡qué chingón todas las veces que eres raro! Y eso te convierte en algo extremadamente único. Como Campos también, ¿no? Y, y la gente claro. habla de ti por eso, pero estamos específicamente ahorita hablando de un gimmick, de un sello que tiene una persona que es como, voy a aventarme de escorpioncito. Y eso, Campos, por más que tenía... Mira, Campos tiene el uniforme de colores. Pero este güey tenía portería raro y se ve chistoso y se ve raro y ningún portero en el mundo lo volvió a hacer porque no es algo útil. Porque te puedes ver todo pendejo si no le atinas al balón. Quiero ver que si no le atinas al balón, cómo vuelas como escorpión y después todo tarado nomás abanicas y entra el balón y es como: se aventó como estúpido y entró la bola. Se aguantó como estúpido y entró la bola. Y después del partido, ah, me sentí un poquito presionado, pensé que podía igualar al Iguaita y nomás quedé como, como un boludo. Como un pendejo, que por cierto qué risa que en Argentina pendejos son los niños. Sí. El, el otro le, le dicen a los niños pendejos, güey. Estás viendo un comercial y. Proba la nueva frescolita, sabor frutilla. Otro frescolita. Otro, frescolita otro frescolita otro, otro. es para los pendejos. Me encontré una Así. frescolita. Proba la nueva frescolita, sabor frutilla, frescolita es para los pendejos. Y ves a un niño ahí tomándose una frescolita. ¿Por qué le dicen pendejos a los niños, güey? Me encanta, me encanta. Estamos contigo, Argentina. ¿Por qué le dicen pendejos a los niños, güey? Entonces... Viendo este tema de, de Liguita, dije, ¿cuántas personas no han celebrado ser únicas? Y justo es, es el tema de nuestro patrocinador de hoy, 2X, que, que es eh, celebrar ser único. ¿Cuántas veces, eh, de nuevo, la sociedad te hizo sentir un poco raro por lo que eras? Y, y justo por eso, me gusta hablar de la persona que está involucrada en la campaña, que es Stevie Oki. ¿Te acuerdas cuando vimos el documental eh, I'll Sleep When I'm Dead? Yeah. De Stevie Oki. ¿Qué tal este Yeah. Yeah, yeah. yeah. <laughs> Como unos anuncios de Open English que decían, ella es locutora de radio y tomó sus clases de Open English. Le decían a la niña como, you speak English y decía, ¿ya sabes very igual? ¿Ya igual? <ido> well? <laughs> no you don't, very don't. <laughs> Entonces, Steve y ubican estos restaurantes eh, eh, cuando vas a un restaurante chino. Uh, y que tiene el teppanyaki que lo tienen los restaurantes japoneses perdón o una referencia es como un sonora grill pero no <laughs> no no no, no. Entonces... el teppanyaki vas a la mesa <laughs> bueno sí fue antes de ese concepto güey fue el concepto show pero lo quiero decir han ido a esos restaurantes donde sí. de repente ah, el cocina. güey mueve un arrocito y de repente eh, lo hace en forma de corazón le pone la palita abajo y le hace como y hace como que late sí. o de repente ves videos en internet de uno que le avienta la comida a la gente en la boca y la tina o hacen como trucos que le. De la ay, cebolla, ¿no? Giran, que la prenden. Ajá, sí, sí, sí. De que ahora les voy a girar los huevos y la gente en la mesa. ¡Pum! No, no es cierto. <laughs> este, que les voy a girar los huevos y los giran en la plancha y hacen, hacen show. Eso lo inventó el papá de Stevie Oki. Y es un concepto que se llamaba Benihana. Ya no son tan exitosos los restaurantes, pero un concepto muy famoso que se llamaba Benihana. El papá de sí este vio que también corría eh, lanchas. así era, era como de esos millonarios excéntricos. Exitosos. Exitosos. Muy exitosos. ¿sí? Exitoso. Buenos en todo, ¿no? Uh -huh, y entonces <laughs> le decía a su hijo: Pues vente a trabajar a Benihana. Y este hijo que No. Y es un c que por ser raro y por ser orgulloso en hacer raro y perseguir sus sueños y perseguir su arte, porque cuando empezó con la disquera DIMAC. Era como, ¿qué carajos este güey? A la gente no le interesaba este bioqui. Y este güey estaba siendo parte de un movimiento eh, específico en el que estaban involucrados Will I Am, los Bloody Beat Roots. Eh, cuando los Black Eyed Peas eran como todo un seso. Estas fiestas como con Justice. Que ah, son claro. unos videos muy específicos. Cuando las chamarras eh, de piel eh, pegadas, los bien entubados... Steve video que estaba haciendo parte de esa ola con Dimac y después se movió y hizo tracks de trap, después se movió y hizo tracks de electrónica. ¿Te guste no. o no? Es un güey que está en todo el mundo y que el documental te muestra cómo está en 24 horas como en tres ciudades sí. haciendo DJ sets. Y es un güey que llegó, llegó lejos por ser raro y por aferrarse a tus sueños. Entonces no permitas que la sociedad, y esto me recuerda a un compañero que tenía yo en la preparatoria, eh, no voy a decir su nombre, voy a decir, um, ¿cómo quieren que se llame? Michael. Michael. <laughs> yeah. Michael llevaba mucho tiempo en la preparatoria eh, escondiendo que era gay. Y lo, lo entiendo, no lo critico para nada, pero imagínate como en esa sociedad. Y Michael de repente me decía cosas como, eh, es que mi papá... Eh, quiere que estudie ingeniería y, o, o de repente me decía mi papá me compró estas Playboy y, y yo, tu papá te compra Playboy yo así de que ¿qué? tu papá te compra Playboy y me decía sí, no sé por qué me las compra ¿no? Y entonces que como que llegó un momento en el que todos lo sabían menos Michael ¿no? Eh, eh, previo a la graduación en una en una fiesta como que se abrió conmigo y me dijo es que yo tengo que estudiar ingeniería no recuerdo si era ingeniería o arquitectura porque eso es lo que mi papá quiere entonces tengo que estudiar eso porque tengo que quedar bien con mi papá. Y le dije: Yo te he visto hacer vestidos. Y te he visto hacer. Michael. Lo blipean, por favor. Michael. Estúpido soy. Yo te he visto hacer vestidos, Michael. Te he visto hacer los trajes que le haces a tu hermana para los festivales y te he visto que te encanta la moda. Así que, por, por favor, no le hagas caso a tu papá y no le hagas caso a los sueños de tu papá porque no son tus sueños y dedícate a estudiar a la moda. Y no sé si fue a partir de ese consejo u otra cosa, pero estudió moda, después se volvió abiertamente gay y ahora es un güey completamente feliz viviendo con su pareja, dedicándose a lo que le gusta. Felicidades, Michael, lo lograste. Por perseguir tus sueños y perseguir ser único y que te valiera un carajo lo que importa a la gente. Porque si de repente te frena el qué dirán, eso es. Lo peor que le puedes hacer a tu proceso creativo, lo peor, lo peor, lo peor, el qué dirán. Y hay muchísima gente, y hay muchísimos ejemplos, tanto de colegas como de varias personas que ven muchos trabajos que se frenan de hacer cosas por el qué dirán y no hacen las cosas por el qué dirán. Y, y, y muchas veces ni siquiera se atreven o unas cosas que, que se quedan aquí en la cabeza. Que el comediante tiene mucho eso de, oye, deberíamos hacer un día esto, güey y se queda ahí. Sí, claro, como, se queda ahí. Como conversación de peda, vamos ah, a, a, a abrir ah, sí, un bar. Sí. sí, eso, güey. sí. Uh -huh. Wow. No, yo no soy. <laughs> soy yo. <risa> 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 Esperen, voy a cortar tantito. Que no te importe el qué dirán, porque si tú te frenas de disfrutar las cosas que haces o te privas por lo que posiblemente diga la gente, por miedo a la crítica, por miedo a lo que va a hacer la gente Probablemente no cumplas mucho de tus sueños y, y simplemente olvida de lo laboral, olvídate. Piénsenlo en, en lo personal. Como tú, como persona, eres un mix de cosas. Eres un mix de, como lo decía en la carta, tus errores, las cosas que has hecho bien, todo lo que has ganado y perdido en el camino, tanto por tu culpa como lo que, porque simplemente sucedió, porque así es la vida. Tú eres un mix de todas esas emociones y eso es lo que te hace único. Y por eso tienes que darle esa pequeña aportación a la sociedad que es ser tú, que eres eh, otorgarte como eres tú. Y, y, y siéntete contento cuando estás rodeado de gente, siéntete contento cuando estás haciendo reír a la gente a tu alrededor, siéntete contento cuando estás creando dicha a tu alrededor, porque lo estás haciendo simplemente con tu persona. No tienes que... Y esto es muy sencillo, eh, tu perrito cuando te voltea a ver, no está haciendo nada por ti. ¿Y qué hace la gente? ¡Ay, yo te adoro! Entonces eso sucede con los humanos. A veces realmente no tienes nada más que ser como eres para que la gente te acepte. Va a aceptar tu mix de emociones porque eres una persona única y va a existir un chingo de gente que te pueda querer amar, apoyar y estar ahí disponibles para ti. Y si hay gente que te lastima, aléjalos de tu camino, pero vas bien. Sigue siendo un freak, celebra ser un freak, te lo dice aquí uno. Uno que varias veces vio que la buleada, que la alejada de la sociedad, vi varias de esas cosas, las logras salir, logra salir adelante siendo como eres. Te vas a topar eventualmente gente en el camino que es como tú. Felicidades, eres un freak. Cuando dices que te jodían porque utilizabas tus pantalones verdes. Ah, sí, güey. En, <laughs> en la universidad usaba unos verdes como fosforescente. Y qué pincho, Fanny, güey, brillas y la Y Sí, güey, pero ¿quién tiene unos así? Claro. Sí, una vez estaba, estaba iba bajando con mi primo y traía esos pantalones puestos y empezó a llover. Y me dice, ¿qué onda? ¿Corremos al coche? Y le dije, ay, ¿somos hombres o payasos? Me dice, con esos pantalones yo ya no sé. <risa> ese, <risa> ese, ese era el color de pantalones que utilizaba. ¿Y saben qué? Me valía madres, porque nadie tenía pantalones así, se me veían bien chidos. Y después se pusieron de moda, ¿no? Y después, después, se, pusieron después de se pusieron de moda, de moda y hasta, y moda. hasta los reyes los traían. Entonces me lo decía Roberto Martínez en creativo, como tú, quédate en tu onda, y eventualmente esa onda te va a alcanzar a ti, en vez de estar surfeando la ola. No persigas la ola. Porque nada más vas a estar persiguiendo tendencias, mejor quédate como eres y eventualmente la ola va a llegar a ti. Wow. Y eso sucedió, güey. Sí. De, la, de repente estaban de moda los skinny jeans y todo el mundo los criticaba. No, no estaban de moda los skinny jeans, todo el mundo los criticaba y después volteamos la cara y todo el mundo traía skinny jeans. Y un día alguien eh, se le encogieron sus skinny jeans y dijo: Papá, me prestas tus pantalones, se vistió como lesbiana radical, salió a la calle y ahora es un look estéril y todos nos estamos vistiendo así. Y me encanta. <laughs> ¿Sí? <laughs> me encanta, como todos estamos como en bondage, ¿no? Te pones aquí unas cadenas de picos y así, me encanta, no no sé en qué etapa estamos de la sociedad, me recuerda mucho a los looks del 2000 y Judas Priest, toda esa onda de las pieles, me encanta, no, me encanta. No, no me dijo. Ahorita está de moda la moda, ¿no? Como sí. que la moda es un tema que está bastante... No, y yo sí recuerdo quien me dijo y es Isabel Fernández y Carla Camacho que me dicen mi tía lesbiana, porque dicen que me he visto, hijo, tal cual como lesbiana, que <laughs> si cada vez parezco más una. Que aparte también estaba muy cagado cuando, digo, no sé si les pasó a ustedes, pero de repente ibas a una reunión, estabas morrillo y tú ibas de tenis y todos estaban como de trajecito y te quedaban viendo así como que, güey, ¿por qué no? Viniste para la ocasión, güey. Si me entiendes, ah, no hay nada más padre que estar en un lugar y, y no traerlo de la ocasión. Ajá. Sí, ayer sí, fue un evento porque, de Spotify wow. y todos estaban muy bien vestidos y me encantó que había muchos Asterix que le echaron muchas ganas a su look y traían así como que su ropa cara y así y yo traía unos pinches pantalones de pana y una sudadera horrible, güey. Esos pantalones. Traía, no, 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 traía otros pantalones de pana y estaba y, y una sudadera horrible, güey. Y, y, y tú puedes brillar más por ese tipo de cosas simplemente siendo como eres, simplemente por tu persona. Eres real, ¿no? Sí, eres real, con R de Richie o Farry. Ah. Pero congratúlate por eso y siéntete bien chido de ser un freak, güey. Y si eres callado, si eres tímido. No te preocupes, hay un chingo de gente que te quiere así, güey. Porque eres una buena persona. No, no tienes que ser extrovertido, no tienes que ser el alma de la fiesta para que la gente te quiera. Se te quiere como eres. Y eres chingón y eres único así. No tienes que volverte como Animaniacs, ¿no? <laughs> ¿Cómo son los Animaniacs, güey? Es un pingo de. No te voy esa caricatura de Animaniacs. Sí, 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 pero. pero no, o sea, no, como no muchas. Mucha gente diferente. Ajá, <laughs> o es sea, como. A mí me pasaba mucho eso antes. Todavía me pasó poco. Tengo poco criterio. Entonces, cambio mucho mi personalidad dependiendo con quién estoy. Y ¿Qué? eso está mal. Ajá, o sea. De... Con razón, un día lo invité a comer a la casa y fue de traje. <risa> 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 no, se fue con el rock. ¿O no les pasó eso alguna vez? Que, que dices como con cierto grupo de amigos soy diferente y no, se, no te das cuenta ni siquiera como por qué haces eso y es como que en el fondo tienes el ¿Qué dirán? Hay que mimetizarse aquí entre esta gente. A mí me pasa eso. No, perdón, no. O sea, no. qué chido los, los dos, los dos modos. O sea, significa que eres como moldeable, endeble. Domingo se adapta. Si no necesitan a domingo, se adapta a sus reuniones. Sí, ¿Quieres yo. un amigo mi rey? Va a llegar domingo. Yo ¿Qué voy, pasó, paps? ¿Cómo estás? ¿Quieres un pomo de bacardí? ¿Quieres que llegue con la de Genesis y vestido reggaetonero? Mañana. Va a llegar. ¿Quieres que sea domingo influencer? ¿Eres famoso en TikTok? O quieres que llegue simplemente el domingo que nosotros conocemos, que es mi favorito, que es sí, el, sí. ¿Qué pasó? Soy Domingo. O que te llegue Domingo Fitness, porque para quien no lo sepa, está mamadísimo. No, no. Domingo está mamadísimo. No, no. Hace rato le pegué en la panza a mi hijo, te dolió la mano. ¿No se te fracturó? ¿Estás bien, güey? Perdí un dedo, güey. <laughs> Perdí un dedo por hacer eso. Oye, el otro día iba caminando en el pasillo de mi, de mi edificio. Vivo en un edificio muy grande, entonces es como vivir en una baticueva. Es como vivir en un hotel. Aparte hay un chingo de Airbnbs. Entonces, muchas muchísimas veces te volteas y dices como, buenas tardes. Ah, oh, hello. O, o, o los turistas se, se esfuerzan en saludarte. Los que son nacionales, que hablan español, le dices, buenas tardes. No tengo ningún problema con eso. Entonces lo estoy día iba entrando a mi pasillo en donde, así, ah, no, no soy nadie en ese edificio, me encanta. Y pasé por un departamento que había puesto su, su corona de, de Navidad, muy chido, se veía como que casera, ¿no? Como que la había hecho, no la había comprado. Y dije, qué chido. Y al día siguiente... Igual iba regresando en la noche y vi esa misma corona de Navidad, pero ya estaba rota y destruida en el piso y había jalado un pedazo de la pintura de la puerta. Entonces, esta persona no solo tenía que levantar su corona de Navidad, volver a hacer la manualidad, sustituirle las esferas, sino que ahora también tenía que eh, reparar su puerta para que no pareciera la de una crack house. Referencia: episodio anterior, la analogía del timbre. Sí, claro. Esas pequeñas cositas que dejas son las que luego se convierten en cosas muy fuertes. Y entonces dije: ah, pobrecito, se le cayó su corona de Navidad y luego me puse a pensar y dije a huevo así es la vida güey recoge tu propia corona de navidad cabrón oye pero yo la hice <laughs> Por eso. pero yo la hice y la colgué y me costó mucho trabajo ay no sabes lo que pasó el otro día hice una corona de navidad y la puse en la puerta ah. y la pegué y se jaló la puerta y se cayó sí así es la vida güey y te vas a topar un chingo de veces con esas situaciones en las que va a ser inevitable que se caiga tu corona de Navidad. ¿Cuántas veces no te ha cuido la corona de Navidad domingo? Varias veces. Pero var dices, pero yo hice esto y construí todo esto, güey. <laughs> claro. y, y sí entiendo como lo que sientes al principio cuando se cae la corona. Dices, ¿no? Como, ya no oh, la voy a levantar, güey. Solo quieres rendirte. Ya no pero. voy a levantar. Life from Pachuca fue una, una corona de Navidad que se cayó un chingo de veces, güey. <laughs> no, no voy a profundizarlo, pero fue una corona de Navidad que de verdad nos hacía preguntarnos si el destino quería ese especial. Lo bueno es que me vale verga esa opinión sobre el destino y uno no es controlado por el universo. ¿Qué dirá ni el destino? El... Ni qué dirá el destino, chinga tu puta madre. Tú trazas tu propio destino. <risa> Entonces... <risa> pero qué bonita quedó al final esa, esa corona de Navidad. Pero <laughs> ¿no? el punto es que tú vas a hacer tu corona de Navidad, te vas a entusiasmar, <laughs> va a llegar esa época, vas a dar todo de ti, la vas a poner en forma, le vas a colocar las esferas, la vas a colocar afuera y va a estar muy emocionado y se va a caer y va a jalar un pedazo de puerta. Y probablemente la recojas, la arregles, la pongas ahí y al día siguiente se seca y se vuelva a caer. Y la tienes que levantar todas las veces que sea necesaria. Todas las veces que sea necesaria. Porque es tu propia corona de Navidad. Richie no va a pasar y la va a levantar, cabrón. Probablemente un vecino toque el timbre y te avise: se te cayó tu corona de Navidad. Pero la verdad es que no creo, porque como les dije hace rato, no nos hablamos. Entonces, voy a pasar, voy a ver tu corona de Navidad, me va a valer verga. Y al día siguiente es tu tema recogerla, pero siéntete bien, siéntete tranquilo, tienes algo que hacer y es el universo sucediendo que se haya caído tu corona de Navidad. No pasó alguien y la arrancó, el destino no está en tu contra, no es el mundo pensando que no quieres que celebre la Navidad, no, nada de eso está pasando. Algo la jaló y se cayó, güey, y así es la pinche vida, güey, se te van a caer varias veces las coronas de Navidad. Lo importante es cuántas veces le pongas el pegamento ideal y la recojas, y si sabes bien repararla y que la fortalezcas, Porque no, ¿no? No vas a sustituir las esferas con chicles masticados, cabrón. Para que no se rompan. No, no es así, güey. Repara tu pinche corona de Navidad, güey. Pégala bien y deja de quejarte de que apesta el hotel, No, No es cierto. Esto no, esto no es una metáfora, solo ustedes lo y, diga, y dígale al del 101 que sí va para él, güey. Y que su corona no se cayó, que se la tire yo a la verga. Wey. Ay, güey. Has tenido cronos así, Domingo. Sí, y, y también siento que está raro que alguien más la vaya a recoger por ti. O sea, estamos hablando de un proyecto. Sí, de es lo tuyo. que sea, Es tu vida, güey. Es... es tu camino. Ajá. Es algo que empezaste. Es un cambio que estás haciendo. Es una relación personal. Es una relación laboral. Es un proyecto. Sí. Es... Si alguien más se mete, está mal. O sea, es <laughs> tu pedo. Nadie va a llegar a poner un clavo en tu puerta sin preguntarte. ¿Sabes? Eso está mal. Tienes... Uh -huh. Solo queda... Tu responsabilidad de pues, o dejar ahí tu adorno en el piso. O pasar o... y hacerla así tantito. Ajá, paz. sí, lo pones en un ahí lado. Se lo dejas en la puerta. Lo adornas. <laughs> y hay mucha gente que sí hace eso. <laughs> claro. Deja, Ay, ¿Sabes qué llama? Que pongo? Corona. Se cayó. Ya la voy a tirar a la basura. Sí, sí, sí. sí. <laughs> y a veces puede ser muy impulsivo. Entonces, por eso es que te tienes que dar momentos para respirar. Porque en el momento vas a querer agarrar la corona y tirarla a la basura. No. Tienes que decir, voy a respirar. ¿Dónde están las esferas? El amigo Miguel vamos al amigo Miguel no sí. no el amigo Miguel es una marisquería fantasías. fantasías Miguel vamos a fantasías Miguel se cayó mi corona está bien vamos por unos tacos. vamos por unos maricos, a la Ay, pues vamos por unas ostiones. El, el amigo Miguel era ese restaurante en Acapulco donde de la nada te tomaban una foto y luego te la vendían como llavero y a mí se me hacía un fantástico recuerdo para mis primos así les daba una foto mía tomando refresco en el <laughs> Taba, traje de Acapulco una foto mía <laughs> culero. valórame claro, te que me como. tengas en tu bolsa valórame porque soy una gema no puedes abrir la puerta de tu casa y ver mi cara en otro estado, me gusta. Sí, eso. Sí. Siempre que vas manejando me llevas ahí contigo. Sí, exacto. Ahí Ay. voy en tu coche así girando. Oye, tengo que reiterarlo porque parece que el mundo no cambia con ánimo. Parece que las pinches mil personas que nos oyen no están... Tenemos que celebrar más el gusto ajeno, güey. Tenemos que celebrar aún más el gusto ajeno. Como... Um, el otro día estaba viendo la tele y vi que Daniel Sosa estrenó un especial. Está en TV Azteca, eh, perdón, está en Qatar con TV Azteca y va a estrenar un programa en Netflix en el que se hacen piñatas. Sí. Y me dio demasiado gusto. Y de repente me veo con otras personas cómo les cuesta trabajo tener ese tipo de gusto por el gusto ajeno. O sea, de celebrar tanto el gusto ajeno. La teoría de Luis Miguel, güey. Sí, la sí, teoría sí. de Luis Miguel aplicada perfecto. Si la gente se le está pasando bien, tú te la estás pasando bien. La mayoría de las veces, a menos que te estén afectando o estés cansadito. <laughs> a menos de que se están divirtiendo porque traes sí, unos pantalones pero, verdes. Güey, neta, no, no sé cómo, no sé cómo hacérselos, no sé cómo traspasárselos, pero cuando te da gusto el gusto ajeno, la vida se vuelve muchísimo más chida, porque entonces tus logros son un conjunto de los logros también de la gente. Y no sabes lo chido que es levantar el teléfono y decirle a una persona, ¡eh, güey! ¡Te rifaste, te rifaste, güey! ¡Eres bien chido, güey! Y estos logros pueden ser personales, familiares, laborales, en tu entorno, en tu sociedad. Pero como bien lo sabes, tú eres una pieza que si quieres que el juego esté distinto, tú lo puedes cambiar. Está en ti. Es más chido ser buena onda, güey. Es bien chido ser buena onda y bien fácil, güey. Ya, es más, ya pegado, más fácil, güey. Ya lo tengo que volver a decir. Lo tengo que volver a decir, güey. Puedes estar callado en silencio en una esquina y si alguien llega a bulearte, alguien va a decir y va a decir: ¡Ey! Se ¡Dejen de molestar guía, a ese güey! Ese güey es chido. Y que a veces es. Creo que muchas veces prefieres ese aliento de un muy amigo tuyo que esté a, a tu alrededor. Que el de otras personas, ¿no? O sea, prefieres que te felicite un amigo que es muy amigo tuyo. A que llegue cualquier persona de, claro. de afuera y te claro, diga que sí, se wey. siente mucho más honesto. Entonces, wey, wey. Wey. Qué bueno, o pero tu vale. mamá que ni cuenta, ¿no? Es como, ay, mamá, ay, sí, no te sí, hagas. Sí. Tú estás <laughs> orgullosa de todo, mamá. Sí, ya deja de sí, mamar. Sí, sí, sí. Para de mamar, mamá. <laughs> <Tú> estás orgullosa. <laughs> mamá, para de mamar. <laughs> tú estás orgullosa desde que nací. Estás orgullosa de ti. No estás orgullosa de mí. Estás orgullosa de ti. Sí, mamá. Tú me vas a querer sí, si no de todos modos, güey. Tú no cuentas. Tú no cuentas, mamá. Pero, pero sí, como, o sea, ya viéndolo, o sea, es mucho sí. más cansado traer envidia que gusto, ¿no? Sí. O traer celos que gusto, o sea, te, te, te haces mucho más o, daño o, a ti. O desgastarte hablando mal de la gente. Claro, más te haces fama de que eres un, una cagada de persona que habla mal de la gente. <laughs> y ahí está la gente hablando mal de ti porque hablas mal de la gente. Y sí, me gusta eso. No, 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 no sé se 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 crecido, si güey. he contado esta historia, pero un amigo... Eh, en Zacatecas, se llevaba ah. muy bien con su papá, güey. Y un día llegó y le puso a su hijo un, como una palabra y era de que un hijo de la verga, güey. Así, todo lo que decía, ¿no? O sea, como pegándole el palo. Y un día llegó y estaba su papá con sus amigos. ¿Pero su dónde hija? le puso la palabra? No entiendo. Ajá. En su cuarto, o sea, en una hoja. Se, se, va, la puso órale, y se ¿qué le puso dijo, así como estás el perro o sí, algo así. así. de que eres un huevonazo, güey, <laughs> la madre, ¿no? <laughs> Y un día llegó y allá se acostumbra mucho que los miércoles juegan baraja y todo esto en casa de los papás. Ajá. Y un día llegó el hijo, jefe, eh, de verdad yo sí quiero ser como tú cuando sea más grande. para tener un hijo igual de verga que yo. Para <laughs> <laughs> lograr. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y, y, y es precisamente el otro tema. Puedes ser cool en la en la austeridad, perdón. En la, en la austeridad puede ser muy cool, güey, no requieres de bienes físicos, bienes materiales, la gente no te va a querer por ese tipo de cosas, si la gente te quiere por ese tipo de cosas no es la gente eh, apropiada, güey. Claro. Pero con muy pocas, miren, vengan a domingo, qué cool es, trae una playera, güey, que dice ron de barrilito. <laughs> se está tomando una 2 x, todo fresco, güey. <laughs> oh, se puede ser muy cool, o sea. Estás tomando la energía de Steve Aoki. Mm, yes. Y lo digo porque han sido una persona muy consumista. En todos los aspectos. <risa> y, y, <risa> y liberarme de como el consumismo, etcétera, me ha hecho como llevar a la, la cosa como muchísimo más tranquilo. Entonces no necesitas de muchas cosas para que la gente te quiera, güey. Siendo como eres, güey. Ponte una playerita, unos jeans, güey. Siendo como eres, la gente te quiere un chingo, güey. Porque eres como eres, güey. Sí, no debes de esforzarte por ser cool. No, si no esforzarte por esforzarte ser es lo mismo. Tiene cool. que estar cambiando con sus amigos, güey. Sí. Tiene que estar todo el tiempo Yo, cambiando. Eh, es se forzano, la no, ah, con sí. esto sí me puedo poner el sombrero. No, todavía no ¿De pasa. Deberás ¿De, de subirte en San Luis eh, con, con mi sombrero. ¿Sí. Ah, van a ver. Sí, ya está aquí, tienes que mandarnos la foto, Sí, wey. ya ni modo, güey. <laughs> <laughs> Pero sí, como que se, intentar ser cool, pues no es. O sea, lo creo que el ser cool es simplemente ser, ¿no? Y estar sí. a gusto con. O es sea, sea real, ¿no? Si luego ves a alguien que dices, wow, oh, sí está intentándolo, ¿no? Y eso lo hace menos. O sea, como nunca les ha pasado que alguien. Eh, pues no tienen mucho en común y alguien está así rascando, güey, rascando, sí, está, rascando. Está para como en agradarte. cajeta, ¿no? Diría el profe Fran nevia uh -huh. Como tú ahorita, Domingo. Como yo. No, ahorita. no es cierto, no es cierto. No, 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 güey. No, no, te sientas, güey. No, 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 no pasa nada. O sea, pero sí, como que es, más que nos caro, pero... Es, es más doloroso ese ejercicio forzado a simplemente decir, voy a callarme la boca. Sí. Soy callado, güey, discúlpame. Soy callado, güey. Y, <laughs> hablando de culo en la austeridad, me encontré algo bien chido. Eh, que Resulta que en, en Sierra León, África. Hay muchas muertes porque la gente corta los árboles para carbón, para, la, para el narguile, el eh, Requieren mucho de, de la tala de árboles para utilizar el carbón. Entonces, de repente, por la lluvia, se deslavan los cerros y hay gente que es víctima, poblaciones enteras, de cómo se deslava un cierro, un cierre, eh, un cerro, perdón, y um, muchísima gente muere ahogada. Entonces, resulta que está el hijo de una víctima que. Eh, perdón, el hijo de una pareja víctima que murieron sus papás ahogados en un deslave de estos, que encontró que muchísima gente eh, se echa un coquito en el día. Entonces fue con los güeyes del coco y dijo: A ver, denme los cocos. Y después quemó los cocos y después, como que los hizo una masa, como tipo cemento, güey, y después los pone a secar. Y esto se convierte en carbón hecho de coco. Y lo que el tipo dice cuando lo entrevistan es, hubo un momento en el proceso en el que no me salía, y no me salía, y no me salía, y dijo, lo voy a hacer hasta que me salga bien. Y ese es para mí el mayor ejemplo de cómo puede ser cool en la austeridad. Porque el güey no tiene muchos recursos, está en Sierra Leone. Y entonces lo que encontraron es que el carbón de coco dura muchísimo más tiempo prendido y muchísima gente está prefiriendo el carbón eh, de coco, de coco, de coco claro. porque dura muchísimo más tiempo prendido entonces no se tienen que estar talando árboles entonces un cabrón que algo le incomodó en la sociedad y a esto me refiero cuando les digo que si algo te incomoda lo cambies un cabrón que encontró algo incómodo que fue perdí a mis papás por culpa de un deslave voy a luchar ergo voy a luchar para que no haya deslaves qué puedo hacer a ah, esa causa de la tala de árboles entonces voy a hacer algo que sustituya la tala de árboles con el que tengamos carbón Y a la gente le pueda durar más Y por supuesto que para llegar a ese momento No fue un día para otro Porque me lo decía un, el niño talentoso Luis Logar Un amigo que es un gran director de cine Me decía el güey El problema es que en las películas Esas escenas duran una secuencia Es una secuencia de 30 segundos En las que hay una rola Y la vida no es así no va a haber una secuencia de 30 segundos y todo va a cambiar. Va a ser muy difícil, vas a tener que ponerte en un lugar incómodo y vas a tener que practicar mucho la mayéutica, que es el ensayo error, ensayo error, ensayo error, ensayo error, ensayo horror. Pero eventualmente vas a encontrar algo que, así como este cabrón te puede hacer cool en la austeridad, con muy pocos recursos puedes hacer cosas muy chingonas. Hay un video de Jack White que le voy a agarrar una tabla, una cuerda de guitarra y le estira y agarra un clavo y le pone unas pastillas eh, como de micrófono. y... Y la convierte en una guitarra. Y luego dice: Ahí está, quién dice que necesitas una guitarra? Cool en la austeridad. <laughs> Muy cool en la austeridad. En la banda, he visto muchos videos de banda como en, el, en Nueva York que se ponen en el metro a tocar con tambos. Y con así. tambos. Y eso ah, es una cosa cabrón. bien impresionante, sí, Entonces, verdad, ¿eh? el, el mundo es un panorama enorme y a ti te toca pintarlo y a ti te toca ser un creador de arte. Y ayer platicaba con Chumel Torres algo bien chido. Me dijo: Cabrón, lo que se siente con las artes es impalpable, güey. Y eso es algo que puede dejar una persona cuando muere, cuando fallece. Eso puede dejar lo impalpable. Que el sentido de esta conversación, el sentido de este tete a tete o las cosas que dejamos en el día en el que partimos, tú vas a decir, güey, ¿te acuerdas ese día cuando nos cagamos de risa, güey? Y el Richie nos dijo que era muy importante vivir y su puta madre, güey. Ese tipo de cosas son las que son impalpables, que son un sentimiento. Y estaba viendo un video de un cabrón, que se, un chef, que prueba algo. Y le dicen, descríbelo. Y dice, no puedo describirlo en sabores. Es un sentimiento como ver un paisaje hermoso en un amanecer. Entonces, porque son cosas impalpables. Este güey estaba comiendo algo tan delicioso que no pudo explicar a qué sabía. Unos Entonces, huevos con chelaquiles. Te ¿no? lo explico con un sentimiento. No era como una sardina en un La aceite man... de mantequilla y limón, pero así empapado en un pan. Y lo agarró y así se lo comió. Y el tipo así se lame la mano. <laughs> y es un así finísimo, es un chef famosísimo. Y, y al güey le dicen, descríbelo. Y lo dice, no, siento eso. Y dice, hasta cambió mi respiración. Entonces, ese tipo de cosas que son impalpables son bien chidas. Si tú puedes lograr ese tipo de impacto en la sociedad, en la gente que está a tu alrededor, o en tu proceso creativo con las cosas que haces, estás del otro lado porque te van a recordar con un chingo de cariño. Porque vas a dejar algo así como, la manera más fácil de explicar esta analogía son las canciones. Uh, este o no, aquí Bad Bunny, eso nos hace sentir una rola bien chingón, ¿no? Muchísimo. Cuando se murió eh, Prince, hay un video que está aquí en el que un maestro pone Purple Rain. Le avisan que se murió Prince y se pone a escuchar Purple Rain y está en la computadora así. <laughs> Casi llorando. Eso es lo impalpable. Eso es como. Oh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir Purple Rain el día que Prince muere? No sé, es algo impalpable, güey. Es una huella que me dejó que simplemente va a estar ahí. Y que como el vacío que les mencionaba en el episodio eh, antepasado, ahí va a estar y es parte de. Lidia con el vacío porque va a ser parte de toda tu vida. Y ahí va a estar. Como le habíamos dicho en, el, en los mails que mandaron, eh, ¿cómo se llamaban? Eh, ansiedad y vacío, ¿no? Que son los monstritos Ansiedad y vacío. ¿Checaron en el mail los que mandaron? Me mandaron Vi, uno ajá amigos. Nos mandaron uno por historias que me mandaste Que ajá, son unos ositos está, Están tiernos me ajá, 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 ajá Aquí están, vacío y ansiedad <risa> <risa> Ah, caray Pero aparte, esto del el vato de los cocos eh, Creo que se junta chido con todo Porque, pues si tú vendes cocos Y tienes como todo lo que quedó De los cocos, y llega un carnal y te dice Dámelo todo, Exacto. al principio dices Qué carnal tan raro, ¿no? O sea, qué extraño este güey, pero él tiene una idea tan clara que lleva ese sentimiento de decir, ah, no, o sea, es raro y gracias a eso hizo algo muy chido. Ajá, y se lo dan gratis, o sea, era desecho que tenían que pagar por transportar. Y ahora llega claro. un cabrón en una camioneta y dice, échame tu desecho. Los desechos. para los marranos. Sí. ¿Qué peso con sí. este carnal? <laughs> Exacto, y todo el proceso, o sea, como al cabrón que se le ocurrió el café, ¿no? ¿En qué momento dijo, hay que destruir los cocos y quemarlos y hacer una pasta? O sea, te claro. habla de mucha necedad. Claro. y, y... O sea, abrir un ostión. Y parte de eso es lo que está en la carta de los frikis, güey. Que la gente que es considerada loca o la gente que es considerada rara son las que luego recordamos más porque nos dejan los impactos cabrones. Sí, pero que de primera instancia te dejan algo, ¿no? Ajá, vea, el profe Elton John, que ahorita está de tour. Es un friksazo, pero, pero un freak super cool. Y así hay un chingo de, de ejemplos. Freddie Mercury, Solange. ¿no? Elvis no, el, el, Presley, ¿no? En su Elvis momento Presley. también. Uh, hay muchísimos. No me voy a poner a enumerarlos. Ustedes agréguenlos en los comentarios. Y recuerden eso, que ustedes son la pieza que puede cambiar algo en sociedad. La línea de eh, ánimo en este episodio no estará abierta, ya que lo que sucede es que vamos a cambiar las reglas. Ahora mándenos voice notes. Era mucho tema las llamadas telefónicas y perdemos mucho tiempo con... ¿Qué onda, Richie? No mames que me contestaste, güey. Oye, ¿qué me tienes que contar? Nada. Nada, te quería saludar, güey. Y, y... y miren, gracias, de verdad, gracias. Se los agradezco mucho, pero mejor mándenos notas de voz y ahí podremos filtrar. Mándenos una nota de voz al teléfono que está apareciendo en pantalla, que se los va a dar a continuación, por si están escuchando este programa. El número oficial de ánimo, la línea de ánimo es 5573879287. 5573879287. Mándenos voice notes y los que eh, más funcionen para la dinámica del programa los estaremos reproduciendo. En el programa y aquí les estaremos eh, brindando la ayuda, el apoyo que podamos y estaremos reproduciendo también los que sean buenas noticias, porque recuerden que es muy importante siempre traer buena vibra a la mesa. O una buena anécdota, ¿no? A una buena anécdota como la pasada. Sí, sí, sí. Como la pasada, quien no, es, que no escuchó el pasado. La del güey que... Yeah, el... de... yes. Nada, que, que le choque a La ah, yeah. Yeah. <laughs> le atropellé al policía y nos fuimos. Sí. Y, nos fuimos. Sí. y a la meme. En el carro de mi suegro. <risa> <risa> en el coche de su suegro. el carro de mi suegro. Chequen este episodio anterior. Por favor, mándenos sus comentarios en YouTube o vía redes sociales de lo que ustedes opinan porque estamos buscando cambiar para ustedes. Estamos buscando mejorar para ustedes. Y queda abierta la línea de ánimo. Muchísimas gracias a 2X por ser parte de este episodio de hoy. Muchísimas gracias. Ro, ¿Algo que quieras agregar? Pues claro, carnal. Nunca se olviden de la banda, güey. Eso. Eso. ¿Ya viste que tenemos la misma gama de colores? Tú y yo el día de hoy. Ay, hay que cree? irnos a cantar. Parecemos los Beastie Boys. Ahorita que ya está muerto uno, que ya nomás quedan dos. <risa> <risa> y Doms, te quiero mucho. Yo a ti. Una, una, una amiga vio una de las historias de ánimo y me, me respondió, Shaura, te llama la, la, la Julia. Me dijo: este, este agradable sujeto me cae bien nomás de verlo y ni lo conozco. Eso. Y bien. ya le dije le raro. no más ten cuidado porque tiene diferentes personajes. No, es. Ojalá, no, te ojalá te toque. Ojalá toque onda el, onda. Domingo chido, sí, wey, el domingo chido, no güey. El domingo que de... quiere pertenecer, güey. Sí. No, el domingo de Inverga, verga. Chequenlo, anda de tour haciendo varias fechas. Y muchísimas gracias, menos. nos despedimos. Y muchísimas gracias por escucharnos. De verdad, les recuerdo que regresamos gracias a sus comentarios. <coughs>